Ya kai kami kuna kuna karahama i uwan. Ayin chi isi kamashak luna kuna ya warma si hi kuna. Yo he dicho saludado buenas tardes kamashak atian preside. Luna kuna personas y ya warma si hermanos de sangre. Yo soy indígena Fogorara La Guerrera. Trabajo en Carajama con comidas nativas. Yo trabajo en turismo y atiendo a toda persona que llega a Carajama, que en el Quechua significa prohibida la pobreza. Es una tierra donde tenemos bastantes minerales, donde hay también vegetación. Contaba yo de que gracias a los antropólogos, ellos pudieron investigar a través de los vestigios de cerámicos y momias, que tenemos bastante, que nuestro origen es de hace aproximadamente 12.000 años. Nosotros en nuestra tierra trabajamos con todo lo que es ancestral. No es una tierra muy desarrollada porque no recibe ayuda de gobierno. Sin embargo, nosotras, mujeres indígenas, que habemos allí aymaras, licananzay, hermanas diaguitas, hermanas del norte que trabajamos unidas para poder ayudarnos y crecer. Sin embargo, nosotros siendo dueñas de la tierra, debemos pagar al gobierno patente para poder trabajar. También tenemos problemas con el agua, que las mineras no sé, pues, han apropiado del agua, entonces tenemos problemas también en esa área. Para poder desarrollar nuestra cultura milenaria, también nosotros debemos pagar al servicio de impuestos internos. Y nosotros estamos contentas porque de esa manera podemos trabajar con libertad, no ser perseguidas y que puedan quitar todo lo que nos cuesta, porque debemos hacer nuestra artesanía. Para poder atender al turista, nosotros debemos hacer nuestra comida, que no es igual que las otras personas como cocina, porque nosotros usamos cocina de tres piedras con fierro cruzado. Tenemos que poner leña o carbón. Toda nuestra comida es milenaria y ancestral. Es una comida muy nutritiva. Tenemos 2.855 recetas que incluye aperitivos, entradas, sopas, postres, bajativos. Y también incluimos, no sé, lo que son infusiones. Nosotros trabajamos con metales, con conas, y mantenemos todo lo que son nuestras tradiciones. Aún así aquí se ha sorprendido mucho porque nosotros no hemos sacado nuestra vestimenta, o sea, usamos todos los días. Y es gratificante atender a personas cuando llegan y ellos sorprenden de que pueda servirse una sopa de maíz a la cual llamamos lawa. También tenemos chayu, que es una sopa que lleva el carne de llamo con verduras. Hacemos misquitanta, que son los dulces. Tenemos también yurak miski, son dulces blancos, rellenos, no sé, blancos. Y también nosotros tenemos té de zanahoria,
que nosotras mismas lavamos zanahoria, rallamos y después dejamos secar a sol y después metemos a urna. Y tenemos como café ciguara, que es el té de cebada. También tiene que ser tostado, que ponemos nosotros en fierro, echamos arena y tostamos esa cebada. ¿Y por qué yo comento esto? Porque sabios nuestros ancestros. Porque ustedes pensarán, pero nosotros estamos con 2014. Sí, estamos con 2014. Pero nosotros vivimos hace 12.000 años. Nosotros aún conservamos todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones. Y sabios fueron nuestros ancestros al dejarnos nosotros toda esta alimentación. Nos dejaron y negaron 35 talleres ancestrales para la cual nosotros podamos sobrevivir en este tiempo difícil. Nosotros echamos mano a lo que es la alfarería, la cestería, el telar, que son, no sé, todas las manualidades más antiguas. Entonces sabios fueron ellos para dejarnos abiertos en este mundo tan difícil que vivimos. Pero aún así nuestro yapu, nuestra agua, nosotros podemos, no es cierto, calentarla con la luz solar. Tenemos mucho conocimiento y mucha sabiduría, pese a todo modernización. Nosotros podemos sobrevivir a las inclemencias grandes que tenemos allá, ¿no es cierto?, en nuestro pueblo, donde son 4.800 metros sobre el nivel del mar. Yo agradezco esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y poder comunicar cómo nosotros vivimos allá. Nosotros tejemos todo lo que es el llama de alpaca, vicuña. Y de esa lana nosotros podemos abrigarnos, hacer nuestras medias, nuestros gorros. Y qué importante, porque como viene tanta situación y tanta problemática, pero nosotros indígenas estamos preparados para todo aquello. ¿Por qué están los cinco elementos, el yapu? Nosotros en botellas desechables, nosotros pintamos con aerosol negro, ponemos a la luz solar, nosotros tenemos agua caliente. Nosotros prendemos fuego, usamos leña y nos abrigamos. Y nos sentimos orgullosos de vivir con esa certeza. Gracias.
que tú no solamente tú escribas o recites, porque el hecho de que tú presentes en una muestra, un montaje de una alimentación, tú lo has hecho con amor, lo has hecho con esfuerzo, y la gente ve y se deleita. Oh, dice, qué hermoso, qué bonito, no sabíamos que existía esto. Pero para ello nosotros debemos machacarlo, ¿cierto?, en mitad del algarrobo. Debemos, ¿no es cierto?, prepararlo y revolver la olla con la harina de maíz para preparar, ¿no es cierto?, sabrosa loja. O sasara, pustitaku, que es el licor de algarrobo. También hacemos caja y písara. Caja es arroz craneado. Tenemos caja kumi, que es caja verde de verdura. Y también tenemos písara, que es quinoa craneada. Cosas tan sencillas, cosas tan humildes, pero tan sabrosas. Y el orgullo de nosotros como pueblo yaguita es hacer y vivir en este tiempo con todo lo pasado. Y eso es enriquecedor, tanto para mi pueblo como también para ustedes. Yo personalmente hablo lengua nativa. Y que eso se conserve es un honor, un privilegio. Yo agradezco a Hatun Tatajón, a mi Padre del Cielo, y a mi Pachamama, por dar este honor en esta mujer humilde. Porque no cualquiera conserva las tradiciones de hace 12.000 años. Y eso es sabiduría. Pero sabiduría que yo he podido conservar con humildad. Yo tengo todo anotadito, así en cuaderno, con lápiz. Porque para mí es muy difícil computación. Pero yo tengo mis 2.855 recetas anotadas, porque sé que se me va a dar oportunidad. De que yo pueda aprender y poder escribir libro. Yo tengo los 35 talleres ancestrales anotados con lapicito. Porque a mí año pasado el gobierno llamó para hacer proyectos, pero yo no estoy capacitada para entrar con computación. Porque para mí, y digo humildemente, yo para poder trabajar a mí me ve mi esposo, me ve mi hijo, me ve otro hijo, me ve vecino cualquiera, porque yo no sé. Entonces yo debo ser honesta. Debo ser honesta. No, no entiendo, no sé, me cuesta. Pero yo confío que algún día tendré oportunidad y voy a presentar mis libros. Yo estoy contenta y agradecida por esta oportunidad, porque es primera vez que yo me presento así. Y tengo muchos poemas y muchas cosas escritas. Y una de ellas hice poema a Pachamama. Y voy a leer a ustedes. Espera. Y dice así: desde el silencio existe una voz apaciguadora. Es la Pachamama que oye a todos sus hijos sin demora. Para resguardar la naturaleza en armonía, con cánticos de pájaros cual dulce melodía. Oh Madre bendita, grande eres, generadora de vida. Vuelan las mariposas multicolores
en tus prados verdes y beben las llamas en tus aguas cristalinas. Quisiera ser indígena, clamas las personas, para recibir del fruto noble de la tierra, que alimenta al pobre, al huérfano y a la india, para satisfacer su alma de guerrera. Con queso de cabra, shaki y hierbabuena, la hoja sagrada de coca, la mistura y la ceguera, para realizar una ceremonia de bendición a tu gente, a los ancestros y a la madre tierra.